Bolívar, Balcácer. Queridos amigos míos, ¿qué tal? Saludo, un abrazo a todos este domingo 12 de agosto del 2018. Les saludo desde la gran Babel de Hierro, Nueva York, en interés de que hablemos un poco de lo que ha acontecido esta semana, no solamente en Nueva York, sino en toda América y el mundo. Bien caliente la comunidad dominicana de aquí, de Canadá, de Santo Domingo. En fin, eh, tratando de darle forma a todo lo que viene aconteciendo en las últimas horas. Hoy tengo un programa extremadamente caliente porque eh, traigo informaciones, traigo documentos. Quiero agradecer a Teresa López que ya está con nosotros en línea. También quiero eh, agradecer a Félix Pichardo que también está en línea, a Marixa Cortés que está viendo, y a Maricefa Reyes, entre otros, que ya van entrando en línea con nosotros desde Nueva York, es otra cosa. Recuerden que pueden seguirnos a través de, de esta plataforma, que es Econews Agency, a través de martillo y clavo a través de Twitter, Instagram, en fin, en todo el sistema de redes que existen en estos momentos dentro del de marco programático. De entrada quiero agradecer a los que ya están presentes, pero hablarles de, de hablarle de lo que ha acontecido este domingo en Santo Domingo, donde el movimiento La Marcha Verde, como ustedes están viendo en pantalla, ha concentrado a miles de personas, cientos de miles de personas, en lo que ellos han denominado la Marcha del Millón. Eh, una alocución presentada para el cierre por Uchi Lora, cerrando con una décima, en la cual eh, Uchi exhorta a los dominicanos a que definan qué quieren, a que definan si quieren seguir o si quieren hacer el cambio. Eh, ha dicho el periodista miembro del movimiento de la marcha verde, que todo depende de ti. Esa es la palabra que ha marcado para esta décima. Todo depende de ti. Si queremos hacer cambio, todo depende de ti. Si queremos que sigan blindados con el partido, todo depende de ti. corruptela. Ha sido una marcha multitudinaria, gigantesca, eh, como hacía mucho tiempo no se veía una concentración de esa índole. Pienso que la última concentración de grandes multitudes la hizo el doctor José Francisco Peña Gómez en la cabeza del puente y esta, de acuerdo a lo que establece el dron que se ha usado y los tiros de cámara que se hicieron, eh, demuestra la gran cantidad de personas que se congregó de todo el país en este llamado de un millón contra la corrupción y contra la impunidad. Felicitar a los miembros de la Marcha Verde porque realmente han demostrado con este multitudinario encuentro el poder de convocatoria. Ahora todo va a depender de qué se quiere hacer, qué se va a hacer y cómo se va a hacer dentro de, de ese marco de cambio que exige la República Dominicana. Eh, concomitantemente con la Marcha Verde, yo quiero compartir con ustedes unas declaraciones que vertió eh, hace unas cuantas horas el capitán del Ejército Nacional en Pedernales, Robert Novas Félix. Vamos a escuchar lo que dice el capitán Novas Félix y entonces después eh, daremos nuestra opinión con relación a lo que ha planteado este oficial del Ejército Dominicano. Escuchemos. Muy buena tarde. Yo soy el capitán del Ejército, Robert Novas Félix. Me siento indignado en esta provincia de Pedernales. Hay una persona que me falta el respeto de la manera que él quiera. Me da por el pecho varias veces, me hace así. Y yo como una persona inteligente, usé los medios que tenía que usar. Fui a la policía, le puse su querella a la fiscalía, perdón. Le puse su querella a la, la, la fiscalía, le mandó su bolivia de arresto a la policía. La policía hizo su trabajo. El sargento mayor vieja vieja, un policía que hay aquí, hizo su trabajo, buscó al individuo preso y lo apresó. El individuo estando preso, los familiares del individuo, eso fue el sábado, los familiares del individuo van donde el euterio, el fiscal de turno, y el fiscal de turno, amiguismo, familiarismo, no sé qué otras cosas más. Lo manda para su casa, bien todo. Vete para tu casa y ven cuando citemos al capitán, para que nos pongamos de acuerdo aquí. La justicia en este pueblo está en el aire. Yo quiero que ustedes me ayuden con este video y le den like. A ver si llega al Procurador General de la República, para que tome cartel en el asunto. Aquí es un relajo que hay. Por eso es que hay tantas cosas que pasan. Porque ese, ese, ese caballero fiscal, suerte ese individuo, para que ese individuo comience a por las calles y pase por donde yo estoy. Una persona armada como yo con una pistola. Él está provocando eh, una desgracia. Entonces cogí la suelta. No, está bien, vete para tu casa y después nos citamos a él. O sea, una, un relajo. Yo quiero que el procurador general de la República tome carta en el asunto. El fiscal Eleuterio Erasme, que este pueblo no está haciendo nada. Es un charlatán. Porque él agarra a las personas y las suelta por amiguismo. Aquí nadie cae preso. Aquí nada más cae preso que él quiera. Escuchado ahí al capitán Robert Nova Félix. Es lamentable que este tipo de acontecimientos se estén dando en la República Dominicana. Y lo que ha planteado el capitán Robert Novas Félix, lo que nos demuestra es que se ha perdido el respeto en todos los sentidos en la República Dominicana. Es fruto de la anarquía que existe en un gobierno fallido, en un Estado fallido, en un gobierno que tiene una descomposición rampante y en crecimiento cada segundo. Si este oficial Robert Novas Félix fuera un hombre violento o fuera un asesino, a ese señor, que él no menciona el nombre, lo hubiese enviado ya al cementerio. Sin embargo, él está clamando. Y esto le podría costar incluso el trabajo. Se ve que es un hombre humilde, que un hombre consciente. Y él está clamando al Procurador General de la República que está más en política que en la realidad de resolver los problemas del país. El capitán Robert Novas Félix le está pidiendo al Procurador General de la República que tome carta en el asunto para evitar un desenlace funesto en Pedernales. Pedernales, que ustedes saben, está sumamente caliente, porque se están cometiendo muchas cosas. Se está depredando totalmente a Pedernales en lo minero. Eh, ahora quieren destruir lo que es el pulmón eh, del país en Pedernales. Y esto lo está haciendo un hermano del presidente Danilo Medina. Y ahora, Pedernales nos trae esta denuncia del capitán Robert Novas. Yo pienso que el Procurador General de la República está en la obligación y en el deber de atender y responder a este llamado que le hace este oficial. Y sobre todo prestarle atención a la justicia que se está implementando en Pedernales para que se evite un muerto. Un muerto innecesario, porque el mismo capitán Nova está planteando cuál es el problema allí. Esta nota, que yo la vi en uno de los portales de las muchachas de Con Bolívar, me llamó poderosamente la atención. Estuve meditando si valía la pena ponerlo, pero creo que sí, porque al hacer esta denuncia y hacernos eco del llamado del capitán Robert Novas Félix, estamos evitando que otro dominicano muera fruto de la encarnizada violencia y del desamor que viene azotando en los últimos meses a la República Dominicana. Una nación donde el odio, el resentimiento, la anarquía, la sangre se han apoderado del país. Y el país es una especie de barco sin capitán, es una especie de veleta que no sabe hacia dónde marcha, que no sabe hacia dónde va. Creo firmemente que ha sido inteligente la postura del capitán Novas Félix y el procurador general de la República. Debe prestarle atención si no quiere que salga en los días por venir en primera plana, que mataron a una persona en Pedernales porque se puso de fresco con un oficial y el oficial lo mató. Que no se repita en Pedernales lo que acaba de pasar con un oficial, creo que fue en Puerto Plata, que un delincuente quería matarlo y él tuvo que accionar. Mata al delincuente y ahora el oficial está preso. Un oficial que el propio pueblo de Puerto Plata o de donde fue, no recuerdo precisamente, está diciendo que es un hombre serio, que es un hombre de trabajo. Entonces, ¿por qué hay que esperar que pasen este tipo de cosas para que la sangre llegue al río? ¿Cuál es la razón de llegar a ese nivel cuando nosotros podemos resolver los problemas de manera civilizada? Eso, reitero, es fruto de la incapacidad del gobierno dominicano para resolver problemas. Es un Estado fallido, es un gobierno de corruptos, es un gobierno corrompido de la A a la Z y más que eso, es un gobierno que está siendo dirigido por un mentiroso enfermo, un mentiroso clínico, que es el presidente Danilo Medina. Un hombre que perdió todo el concepto de respeto y de moral. Y más que eso, que perdió toda visión de un político que se respete a sí mismo. Danilo Medina es una especie de barril sin fondo. Es un, una estructura sin cerebro donde el anillo palaciego no solamente lo secuestró, sino que él danza con ellos con ese grupo de bandidos en el Festival de la Corruptela en el país que en este momento ocupa los primeros lugares en muchos escenarios. Primer lugar en corrupción, primer lugar en tráfico de drogas, primer lugar en, en bajeza carcelaria. Las cárceles están llenas de presos, no hay manera de resolver. Primer lugar en nepotismo, primer lugar en engaños, primer lugar en mentira y, sobre todo, primer lugar en trata de blanca, en sexo infantil y primer lugar en protección de la delincuencia internacional. Y todo esto tiene el aval, tiene el apoyo del presidente de la República, Danilo Medina, una de las garrapatas más pestilente que históricamente le ha pasado al pueblo dominicano. Ojalá que el procurador preste atención a lo que ha dicho este oficial. Doy un giro y entonces voy a Canadá. Veamos qué pasó en Canadá con el desfile dominicano de Montreal. Nota la algarabía de los dominicanos en Montreal. Eh, cientos de dominicanos desfilaron de manera disciplinada, como ha sido el norte y ha sido la norma de Montreal y de todo lo que tiene que ver con las leyes canadienses. Eh, un desfile, me parece que es el primero o el segundo, no tengo precisión ahí, pero. Eh, lamentablemente el video es un video que debió ser un poco más amplio, pero estamos viendo parte de lo acontecido allí y felicitamos a la comunidad dominicana por eh, la forma como han manejado de una manera disciplinada, como han manejado el desfile. Se nota la organización, se nota la disciplina. El típico dominicano, guira, tambor, acordeón, zancos, el roba a la gallina, vestido también con la bandera dominicana, que es otra forma de esforzarse. Observen algo, mientras en Nueva York hoy tenemos un pleito por el asunto de los haitianos, en Canadá, que hay una comunidad enorme de haitianos, ahí no participan los haitianos, porque el... el el haitiano de Canadá tiene cierta forma y cierto desarrollo cultural y hay que reconocerlo y ellos respetan los parámetros, distinto a lo que pasa aquí que los haitianos de aquí han sido imbuidos por el alcalde Di Blasio para hacer daño, pero eso de eso hablaremos después que pasemos esta parte del desfile de Canadá. Eh, me alegra sobremanera, yo estudié en Montreal, dirigí el departamento de prensa de Radio Centreville en Canadá que es una subsidiaria radiofónica de la Universidad Tamaguil, eh, donde estudié. Y eh, cuando miro parte de los edificios por donde caminaba, pues me da cierta nostalgia. Y sobre todo ver que en los años 80, cuando llegó el primer grupo de dominicanos a Canadá, no se veía lo que ahora estamos viendo. Ya una cantidad creciente, una cantidad enorme de dominicanos. Que por las diferentes calles, San Catherine, eh, Ducoleb y otras, eh, caminan exponiendo el folclore, exponiendo la cultura de, de nuestra gente, de nuestra, de nuestra eh, esencia viva. Felicitaciones, pues, a los compañeros de Canadá y eh, invitarlos a que sigan en ese proceso. Ya con el desfile de los dominicanos en Canadá, entonces vamos a, a exponer el desfile dominicano de Nueva York. Ustedes saben que el pasado viernes, el pasado jueves, el Instituto Duartiano de Nueva York denunció que un grupo de haitianos. Desfilarían en el desfile en la Parada Nacional Dominicana de, de Manhattan. Aunque en ese momento no se presentó ningún documento, sí se llamó a un boicot y algunas empresas, incluyendo el consulado, anunciaron que retiraban sus carrozas. Yo el jueves en la noche hice una exposición a ustedes, recordarán, y en esta exposición planteaba eh, lo que había, pero que no tenía las pruebas sobre lo que venía aconteciendo dentro de, de ese trayecto. Sin embargo, hoy puedo decirle que sí, ciertamente, se autorizó al grupo We Are All Dominican, de origen haitiano, para que este grupo tomara participación en el desfile. Esta es la plantilla de los organizadores del desfile. Nacional Dominicano de hoy en Manhattan que otorga en la posición 48. 48 le otorga al We Are All Dominican, un grupo de origen haitiano que desfilaran en el desfile en la parada nacional dominicana. Arriba de ello, en la 47, está LCLAA, y debajo, en la 49, Acacia Network ACDP Flot. DJ Pepa, LLC Event y Entertainment Performing. Ellos, los haitianos, aunque esto yo no lo he confirmado, pero aquí está la lista completa de todas las instituciones, 89 en total, la primera la encabeza, Color Guard, y la última, Carrosa, se supone que era de el 809 Sangría Bar y Grill. De Cirilo Moronta. Que ustedes recordarán, yo el jueves le decía que nadie le ha dado potestad a Cirilo para que hable en nombre de los dominicanos. Porque son, son como el saltacocote. Ellos cambian de color de acuerdo al, al, al proceso que se esté viviendo. Mientras el jueves se protesta, en la nómina aparece. Y ahorita hacen un movimiento y aparece también. Aquí está la lista. En esta lista. Aparece el consulado, pero no aparece ni el congresista, ni el eh, ni el congresista, ni Danis Rodríguez. Sin embargo, en la posición 33 aparece la senadora estatal Marisol Alcántara, afín al alcalde de Blasio, Y en la 34 aparece la asambleísta Carmen de la Rosa, también a fin al alcalde Bill de Blasio. Encima de Marisol está anheuser Bush President Flot, una flota del presidente Bush y vehículo Nati Guira and Odalis Performing. Y debajo, en la 35, está la flota con seis vehículos de Univisión, de la cadena Univisión. Eh, repito, en la 33 está Marisol Alcántara, que es la senadora dominicana, en la 34 la asambleísta Carmen de la Rosa también dominicana. En la posición 48 está We Are All Dominican, que es de origen haitiano. El informe que tengo, que no he precisado, reitero, es que este grupo de haitianos habrían pagado 11 mil dólares al comité organizador, repito, no tengo prueba de eso, es una información sin confirmar que se me ha dado que ellos habrían otorgado, habían facilitado 11 mil dólares para que se le diera oportunidad de marchar dentro del desfile y que sería la carroza más grande que participaría en el desfile. Esto ha creado un pandemonio, un pandemonio que... Nos ha dividido más. Aquí tenemos las hojas y aquí tenemos el listado de 89 eh, grupos. No lo voy a leer todo, Festival de las Flores. Ah, sí, aquí está, está Adriano Epayá, que le dije que no estaba, ahora lo veo. En el 21B está Adriano Espallá. En el 22 está el City Control, Scott Stringer. En el 23 está el New York City Council. Eh, en el 24 está Goya Flot. En el 25 Manhattan Borough, President. En el 26, el, el presidente del Borough de Brooklyn, Eric Adams. En el 27, el County Democratic Comité de Rubén Díaz del Bronx. En el 28, los Sandulleros de Santiago. Y así por ahí para abajo. Pero ahí tienen los haitianos, aquí están los documentos oficiales que desmienten el silencio que mantuvo el Comité Comercial del Desfile Dominicano que les responde. Al alcalde Billy Blasio, que es un enemigo histórico de los dominicanos, fruto de que su esposa es de ascendencia haitiana. Esta situación de hoy lo que produce es una división más fuerte que la que tenía ya de por sí la comunidad dominicana. Ahora nos dividimos, en vez de seis pedazos, nos dividimos como en 49 pedazos. Carlos Gómez tiene su grupo, Cirilo Moronta tiene su pandilla, eh, Máximo Padilla tiene su grupo, el Instituto Duartiano tiene su grupo, el cónsul tiene su grupo, eh, el alcalde Bildi Blasio con el poder que le da eh, la alcaldía, ejerce la fuerza de, de eh, autoridad, aplica la ley como él quiera, y ese grupo apoyando... A los haitianos, junto con Adriano Espayaco y Danis Rodríguez, que también responde al alcalde, junto con la senadora y la asambleísta y uno que otro farfulleros eh, con carné de prensa que nadie le ha otorgado, ninguna institución legalmente constituida le ha otorgado, pues todos se han confabulado para hacerle daño al país. Eh, yo pienso que la actitud asumida por el consulado de no tomar participación, lo que busca es... Eh, sanarse o curarse en salud el señor cónsul Castillo, Carlos Castillo, porque se habla que Carlos Castillo podría ser sustituido el jueves 16 y en su lugar podrían traer al ex general jefe de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Hipólito Mejía, que era el embajador dominicano en Taiwán. Ese general podría ser el que sustituya a el cónsul castillo el próximo jueves pero eso es una noticia que no pasa de ser una bola que rueda desde ayer en los corrillos neoyorquinos. sin embargo hay que tomar en consideración que la situación que se da este domingo con el desfile nacional dominicano nos forza y nos obliga como comunidad a retomar el camino a reconsiderar el liderato, se hace urgente que se, que se aglutinen fuerzas. Y ahí el Instituto Duartiano, Máximo Padilla, eh, la, los mismos empresarios que han reculado ante la situación que se presenta hoy, están llamados a dar la cara por la comunidad. Yo pienso que este caos presentado, este... Este domingo con este movimiento haitiano apadrinado por la alcaldía de Nueva York en contra de la cultura dominicana, única y exclusivamente lo que persigue es darle una estocada final al desfile para expulsarlo definitivamente de esta actividad o devolverlo a Audubon o Ámsterdam donde originalmente Miguel Amaro le dio forma en 1982. Es una pena que los haitianos de Nueva York se presten a hacer una mala jugada o, a, o que expongan que uno de los de ellos o uno de los nuestros mueran. Si el desfile es dominicano y tradicionalmente en la creo que de este es la 35, 36 eh, edición. Si tradicionalmente los dominicanos desfilados sin inconvenientes, ¿por qué hay que crear este pandemonium? ¿Por qué el alcalde Bill D. Blasio se presta para esto, salvo que Bill D. Blasio no esté recibiendo órdenes de Hillary y Bill Clinton, de Anthony Rodan Clinton y de George Soros para que se agigante más la crisis dominico-haitiana, que ya tiene al país invadido y que ahora quieren transportar este problema hasta la ciudad de Nueva York. Nosotros, los que estamos de los mares, estamos en el deber, estamos en la obligación de darnos a respetar, no solamente con el alcalde, con todo aquel que atente contra lo poco que queda de la dominicanidad. Ir al desfile dominicano por la fuerza a provocar solamente produce sangre. Y lo sabe Di Blasio. Es una pena que el alcalde Di Blasio se haya convertido en la manzana de la discordia. Y no es la primera vez que este hombre se ensaña contra los dominicanos. Nosotros sabemos de reuniones de aposentos que está haciendo con líderes haitianos en la comunidad de Brooklyn. Él y su esposa con el objetivo de dañar a la comunidad dominicana. Nosotros sabemos que él es parte de un plan junto con su esposa para destruir. La moral del dominicano. Cualquier cosita que hace un dominicano aquí se masifica. Pero lo que hacen otros, nadie lo dice. Los medios que se manejan desde la alcaldía, medios de comunicación que se manejan desde la alcaldía, medios que reciben apoyo económico a través de marketing y que lo manipulan a través de eso, se han prestado para destruir a una comunidad laboriosa. Es verdad que en la comunidad dominicana hay uno que otro, eh, jóvenes que se le han salido a la, a la, a la, a la ley. Y las autoridades, eh, la justicia, la policía, ha asumido control y se le ha aplicado la ley a muchos de los dominicanos. Pero el 98%, 99% de los dominicanos que residen en Estados Unidos están trabajando, pagan impuestos. Somos la comunidad con el menor número de indocumentados de todo Estados Unidos, de los 52 estados de la Unión. Tal es el hecho que el pasado 4 de julio la mayor cantidad de personas que se hicieron ciudadanos americanos en Nueva York son de origen dominicano. La mayor cantidad y todo el que se ha hecho ciudadano de estados unidos de origen dominicano es porque su hoja está limpia porque no ha cometido errores porque ha estado dentro del marco de la ley y si alguno de esos que hoy se hicieron ciudadanos han recibido su pasaporte y han recibido los derechos que se establecen para un ciudadano es fruto de que si han cometido algún delito lo han saldado en buena lid pero es difícil que nadie que haya cometido un problema y que haya, haya estado vinculado en asuntos de justicia, y más como están las leyes, ahora se exponga a ir a tomar un examen y que al, al inspector le plazca, lo agarre y lo ordene una deportación. Entonces, no se justifica, bajo ningún concepto, que el alcalde Di Blasio se empecine en contra de nosotros. Y se empecine en contra de nosotros porque ha recibido eco en la persona del asambleísta, en la persona de la, de la senadora, en la persona de Adriano el bandido Espaillat y en la persona de Idanis Rodríguez, que es el que más se ha favorecido de los funcionarios de origen dominicano de la alcaldía de Nueva York. Y lo han manejado como lo que son, títeres, títeres sin cabeza. Son dominicanos cuando andan buscando votos ahora para el 13 y ya están llegando la, las plantillas, perdón, que me acerqué bruscamente, ya están llegando las plantillas para la, la votación, esta es la, eh, eh, la plantilla del voto mío, eh, la votación que van a, a, a efectuarse noviembre 6, noviembre 6 y septiembre 13, o sea, el 13 de septiembre ahora son las elecciones, septiembre 13. Eh, martes y elección primaria el jueves 13 de septiembre. Eh, aquí está esta es la plantilla de votación que a mí me corresponde, que voto cerca de donde vivo. Esto me llegó ayer. Entonces, ahí ellos son dominicanos. Ahí aparece Adriano buscando votos. Ahí aparece Idanis buscando votos. Ahí aparece la Marisol y aparece la Alcántara buscando votos. Pero, ¿qué han hecho por la comunidad dominicana? Adriano, desde que lo nombraron, ¿qué ha hecho por la comunidad dominicana? Que presente un proyecto que favorezca a la comunidad. Fíjense ustedes que cuando Carlos Gómez aparece, que tampoco ese edificio que se está hablando de Carlos Gómez con bombos y platillos, eso es mentira. No es verdad que Carlos Gómez va a invertir 300 millones de dólares en el Alto Manhattan. Carlos Gómez no es más que un buscón que sirve de testaferro a terceros y a cuartos que van a, a, a invertir ahí arriba, como una empresa privada, que a la postre va a sacar los pocos dominicanos que queden ahí. Eso que no le quepa duda a nadie. Entonces, cuando Carlos encuentra, Carlos Gómez encuentra el coro de Idanis, como Adriano no pudo morder parte de esa manzana, se ensaña contra Idanis y le preparan un montante, un trompo, como dicen los militares, hay Danis y le invaden con una protesta a la oficina en el Alto Manhattan. Pero eso ningún medio de lo que cobran y ningún periodista de lo que cobran donde Adriano, Miguel Cruz Tejada, Zavala, eh, Soy Latino, eh, eh, J.C. Malone, Darío Abreu, ninguno de esos comunicadores han dicho ni esta boca es mía porque la mayoría recibe boronas de Adriano Espaillat pero no solamente se atacó a Idanis Rodríguez también se inventaron unos afiches que fueron puestos a rodar en el Alto Manhattan alegando un racismo cuando eso es incierto todo para crear una parafernalia y producir que la televisión americana y la televisión hispana llegaran al Alto Manhattan y poder darle 10 minutos de televisión Adriano Espaillat, que reitero, no ha aportado nada. Un hombre que tiene una danza de proclama, cualquier baboso, Adriano le da una proclama. Cuando usted mire el historial. Del ex congresista Charles Rangel. Charles Rangel, en 42 años como congresista de Nueva York, apenas otorgó 24 proclamas. En 42 años. Y Adriano allá. son incontables la cantidad de cartones viejos que como proclama ha otorgado. Lo último lo hizo esta semana. Imbuido por un paquete de bandidos que se dicen periodistas. Sin embargo, al Coco Cabrera, que tiene un paquete de años trabajando en Nueva York y en los medios, no lo lleva a ese nivel. A Rafael Pujols, una de las grandes glorias de, de la locución y del periodismo dominicano en Nueva York, no lo lleva a ese nivel de reconocimiento como se debe reconocer una figura. A Mary Joel Durán no la lleva a ese nivel. A Paxi Arias no la lleva a ese nivel. Y estoy hablando de figuras que tienen más de 10 años, incluyendo el Pachá, con todo y su loquera. No. Es, un, es una danza, es una especie de, 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 de prosenetismo político lo que hay. Y Adriano Espallá lo que está es engañando y vendiendo sueños. El dominicano tiene que despertar porque Adriano nunca ha sido aliado de nosotros. Es aliado cuando, cuando, tiene que, cuando tiene que jugar un papel que le favorezca a él. Nadie se ha preguntado dónde trabajan los hijos de Adriano y dónde están ganando dinero. Nadie se ha preguntado eso. ¿Y cómo lo colocó? Lo mismo está pasando con los hijos de Cirilo Moronta, que para que facilite cosas le han dado cosas. Eso no se ha dicho. ¿Por qué no se ha dicho? Porque los periodistas mostrencos van y comen arroz con habichuela que le da Cirilo sin que le paguen un chile a cambio de una nota o a cambio de 50 dólares para pagar un cuarto donde viven. Angrajosos mentales. Eso no se dice. Eso no se dice. Entonces, el dominicano tiene que comenzar a tomar conciencia. Adriano Espaillat. Es una veleta de los Bonetti, es una veleta de los Corripios, es una veleta del PLD, de Lionel, de Danilo, del de Turismo. Ustedes no ven que no sale de allá. Y eso llevándole gente de aquí para allá, llevándole gente de aquí para allá y nadie sabe eh, qué se busca, a qué van, qué resuelven. Nada de eso se dice. Y esa es la triste realidad de una comunidad que está amorfa, de una comunidad que no tiene visión. Tenemos unos diputados de ultramar que nadie sabe qué han hecho. Eso nada más han sabido cobrar, hablar mentira, e ir a comer al Congreso. Todos. Los siete, ni de los siete no se hace uno. Pura mojiganga, pura boñiga podrida. No se hace uno de los diputados de ultramar. De los representantes de nosotros, aquí, de origen dominicano, no se hace uno, incluyendo Adriano. Adriano ha sido traidor, Adriano ha llevado muchachos porque no lo puede manipular, lo tranca. La figura más potable que tuvo la comunidad dominicana fue Miguel Martínez y Adriano los reventó. Después, la asambleísta, cuando no pudo con ella, la trancó, la reventó. A Gabriela, Gabriela Rosa, tiene un paquete de testaferro al lado. Las autoridades también. Le hacen investigación y parece que hay un, hay un acuerdo de aposento entre las autoridades para que él denuncie a dominicanos. Un doble agente. Eso es lo que parece ser. Entonces no. Y aparte de eso, ahora, a costa de la comunidad dominicana, conspirando contra el honorable presidente Donald Trump. Usted puede estar o no de acuerdo con el presidente Donald Trump, pero él merece respeto. Él merece respeto. Sea que usted votara o no votara por él, la gran mayoría decidió que él iba a ser el presidente de Estados Unidos. Y Adriano no puede venir al Alto Manhattan a conspirar contra el gobierno legalmente constituido y contra el presidente Donald Trump. Usted quiere conspirar contra el presidente, hágalo desde el hemiciclo donde usted tiene un curul. Es ahí que usted tiene que protestar y enfrentarse a, 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 a los demás eh, delegados. Que representan al presidente Donald Trump, pero no en el Alto Manhattan, donde hay un paquete de, de descamisados, gente muerta de hambre que tenemos ahí arriba, que nadie lo defiende. En vez de ponerse a joder contra Donald Trump, que trate de buscar un parqueo para el Alto Manhattan, que trate de resolver el amotinamiento que hay con las viviendas y con los vehículos que hay ahí que trata de resolver el problema de los somos alegres que se están dando en el Alto Manhattan, pero no seguir creando cizaña y no querer imponerse y meterle por boca y nariz a los dominicanos del Alto Manhattan, que él es un líder, porque él no es un líder nada, él es una basura política, que porque no hay un líder, porque no hay una figura potable ahí arriba, él ha podido emerger. Entonces todo va a depender. De qué vamos nosotros a hacer como comunidad. El desfile dominicano, ahí no hay nada que hacer tampoco. Porque entre Idanis, Adriano, la asambleísta, la senadora y parte de los funcionarios que tenemos aquí en Nueva York, vendieron a la comunidad los desfile de por sí, perdieron su esencia, porque ahora son empresas personales, empresas privadas. Que trabajan a media, díganme ustedes cuál de los desfiles de origen dominicano que se hacen en Nueva York han dado un informe de ingresos y egresos, un informe público real, que uno pueda eh, decir aquí está la información, entraron tanto de esto, se gastaron tanto, no alterado, no alterado como está sucediendo, que presentan un documento para la ciudad y esconden un libro interno para ellos. No se han hecho investigaciones. Las autoridades de Nueva York no han hecho el Contralor General de Nueva York. No ha hecho una investigación a profundidad a, lo, a los desfiles, a las directivas de esos desfiles. No se sabe qué cantidad de dinero se maneja. No se sabe qué cantidad de dinero a, a, a ahí se trabaja como lavado de activo. Entonces, esa parte hay que también prestarle atención. Nadie le, a nadie se le pidió opinión para meter a, a la señora Curie como presidenta del desfile de Manhattan. No se tomó la comunidad en consideración para esto. Y lo que acaban de hacer ahora, disfrazando el movimiento este haitiano, el We Are All Dominican, ese movimiento que se ha creado, se hizo precisamente para joderle la paciencia a los dominicanos. Y mientras la Curie lo niega. Ahora aparecen ellos en la lista, en la, en la posición 48 de las carrozas. Entonces es una doble moral, es una falta de respeto, es una falta de consideración también de los de los empresarios permitir por, por, por mercantilismo permitir que se violenten las normas y las reglas constitucionales que prohíben que se usen en asuntos empresariales los símbolos patrios. Entonces, yo le dejo a ustedes esa parte de la tarea. Concomitantemente con esto, vamos ahora a hablar con ustedes. Yo recibí esta semana este paquete de documentos. La seriedad de nuestro país, el paradigma de seriedad de nuestro país es el doctor Domínguez Brito, que aspira a ser presidente de la República Dominicana. No obstante, su careta de pulcritud tiene al hermano cobrando de manera simultánea en varias instituciones del Estado, llegando a sumar en sueldos. Desde el 2012 a la fecha, 70 millones de pesos. Pero nadie dice nada. Porque Pedro Domínguez Brito, hermano del ex procurador Domínguez Brito, junto con Gonzalo Castillo, firmaron un acuerdo nombrando de una manera nepóstica a este personaje, Pedro Domínguez Castillo, eh, Brito. En estos momentos, él estaría cobrando en ONAPI, una institución del Estado. En el 2012, déjenme subir, en el 2012, y aquí está el documento de CDEE de Electricidad, Dice que Pedro Ramón Domínguez Brito, nombrado en servicios profesionales en el 12, devengaba 300 mil pesos. Aquí está el documento. 300 mil pesos, documento oficial. Entonces, vamos a darle lectura para que ustedes tengan una idea. Al contratico, donde aparece este personaje de cara bonita, hermano del, procura, del ex procurador y candidato a la presidencia por el PLD. El, el pulcro, porque es el mismo nepotismo que hemos denunciado. Danilo Medina nombra a los cuñados, nombra a los hermanos, eh, nombra a la esposa. En su, con sueldos lujosos, y eso es nepotismo, porque son bochistas cuando le parece también, son como lo de aquí, lo de Nueva York. El contrato dice: contrato entre, de una parte, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, entidad estatal regida por sus normas y leyes, debidamente representada por el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo Terrero. Dominicano mayor de edad, casado, funcionario público, titular de la cédula de identidad y electoral 0010153815-5, domiciliado y residente en esta ciudad, teniendo la Secretaría de Estado como domicilio social la avenida Homero Hernández, esquina Horacio Blanco Fombona, en Sánchez La Fe de esta ciudad, quien en lo adelante. Y para los fines legales correspondientes, se denominará por su nombre completo o como el MOPC. Y de la otra parte, el licenciado Pedro Domínguez Brito. Dominicano mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad y electoral número 031-0191087-9, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros y transitoriamente en el Distrito Nacional República Dominicana, quien en lo siguiente del presente contrato se denominará por su propio nombre o por el consultor. Han convenido y pactado lo siguiente. Primero, Objeto del contrato, el consultor se compromete mediante el presente contrato y a partir de la firma del mismo a prestar servicios legales como consultor para prestar asistencia y asesoría para casos de litigios que involucren al MOPC fijados para ser conocidos en tribunales de la zona del Cibao Central. Segundo, forma de pago. El MOPC acepta lo prescrito en la cláusula anterior. En contrapartida, se obliga. Por medio de este contrato, a pagarle al consultor la suma de 100 mil pesos dominicanos mensuales. Tercero, duración del contrato. Este contrato tendrá una duración de un año a partir de la fecha de firma del mismo. Terminado este plazo, las partes, como un acuerdo, podrán renovarlo por el mismo periodo de tiempo para la cual suscribirán un nuevo contrato. Cuarto, rescisión del contrato. Este contrato puede ser rescindido en cualquier momento de manera unilateral por el MOPC sin ninguna responsabilidad cuando así lo estime conveniente mediante simple comunicación al consultor o a través del acto del alguacil al domicilio de elección. Quinto, derecho administrativo para lo no previsto en el presente contrato. Las partes convienen en remitirse al derecho administrativo. Sexto, elección de domicilio para los fines del presente contrato. Las partes eligen domicilio en sus respectivas direcciones enunciadas al principio del presente documento, hecho, redactado y firmado de buena fe en cinco originales de un mismo tenor y efecto en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 10 días del mes de enero del año 2017, por MOPC. Gonzalo Castillo Terrero, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, por el consultor Pedro Domínguez Brito, y yo, doctor Pedro Arrocha, abogado notario público del hotel Número para el Distrito Nacional, matrícula número 175, certifico y doy fe que Castillo Terrero y Pedro Domínguez Brito, de generales y calidades que constan y quienes me declararon que las firmas que han. Te ceden, fueron puestas por ellos libre y voluntariamente, y por esas son las firmas que acostumbran usar en todos sus actos de su vida pública y privada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 10 días del mes de enero del año 2017. Esa es, ese es el contrato, y este es el documento del contrato, y estas son las firmas que ustedes las han visto, se las puse ahí. Esa, esa friolera desde el 2012 está el hermano de Domínguez Brito de Vengando ese fajo que ya asciende a 70 millones de pesos. Este es el último contrato de Pedro, fechado el fechado el 5 de septiembre del 2017. Este contrato bajo el número BS-0009702-2017, registrado conforme lo establece el artículo 27, numeral 3 de la ley 1007, de fecha 30 de agosto del 2007 operando su registro en esta Contraloría General de la República, bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente en atención a lo dispuesto en la ley de presupuesto del sector público. Entidad contratante, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, entidad de la que depende, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, referencia. Oficio número 0958, del 29 de mayo del 2017. Persona contratada: Pedro Ramón Avelino Domínguez Brito. Cédula 0310191087-9. Modalidad del contrato: Bienes y servicios. Persona física: Concepto: Consultor para prestar asistencia y asesoría, casos de litigio que involucren al MOPC fijados para ser conocidos en los tribunales de la zona del Cibao Central monto un millón doscientos mil pesos vigencia del 10 de enero del 2017 al 10 de enero del 2018, fondo 000100 fondo general cuenta 2.2.8.7.02 Servicios Jurídicos Aprobado Daniel Ocaamaño Santana Contralor General de la República Lilian Altagracia Marte Su encargada Certificación de Contratos Así anda el país En el último contrato 1.200.000 En los primeros 100.000 todo sumándolo, hace 70 millones de pesos al hermano de Domínguez Brito. ¿Dónde vamos a parar? El dominicano no quiere entender que tiene que despertar si no lo van a terminar de perder todo antes del 2020. Porque hay un plan A y un plan B. El plan A ya se ejecutó. Una dictadura con apoyo popular. Dos millones de haitianos sedulados a la velocidad del rayo para justificar el fraude desde las favelas haitianas. Dos millones de, de haitianos con nombre de dominicanos. Eso garantiza un triunfo seguro. La Junta Central Electoral nombrada por el presidente de la República. El presidente de la Junta responde ciegamente al presidente. Plan B, si hay posibilidad de que se pierda el poder, entonces viene un caos con Haití para darle paso al artículo 55 de la Constitución, gobernar por decretos y seguir hasta que el cuerpo aguante. Y para ese plan se pusieron de acuerdo Hipólito Mejía, Abinader y otras alimañas de la oposición que solamente están pensando en ellos, incluyendo el hijo de José Francisco Peña Gómez, José Fran Peña Guava. Lo que acabo de leerle, lo que acabo de mostrarle, es una muestra fehaciente de cómo este grupo de bandidos se han disputado el país, cómo este grupo de salvajes destruyeron la nación y cómo la patria fue hipotecada y la perdieron. Los descendientes de Danilo con sueldos leoninos sin trabajar. Los descendientes de Gonzalo Castillo con sueldos leoninos sin trabajar. Los descendientes de Peralta, con sueldos leoninos, sin trabajar. Y ahora, la gente de Domínguez Brito, en el mismo trajín. Así las cosas, así caminamos, así vamos. Todo por hoy. Gracias. Un abrazo a todos. Se me cuidan. Buenas tardes. Hasta el próximo domingo. Dios a su lado. Bye bye.